esta edición de Creative Talks Podcast. Hablamos de la película Hambre, disponible en Netflix y que ha provocado un apetito controversial. Y analizamos el reporte titulado Bienvenido al Gran Desmoronamiento, navegando en la policrisis medioambiental y ruptura social. Lo revisamos profundamente y te damos conclusiones fascinantes. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Saludos, terrícolas. Yo soy Fernanda Rocha. Soy co-host en este podcast llamado Creative Talks y junto con John les doy la bienvenida. Fer, recuerdo esos días cuando despertábamos y gritabas, ¡saludos, sobrevivientes! Gritaba, ¡buenos días, sobrevivientes! Y sí, eso lo decías mucho antes de que estallara la pandemia y claramente ahora que me reúno con personas, compañías, etcétera, y que nos permiten interactuar, una de las cosas que les recuerdo es que esta generación, si estás escuchando esto, eres sobreviviente a uno de los retos más importantes que atravesó la humanidad, que fue COVID-19, y que sin duda te marca en un hito histórico de la humanidad al haber atravesado y sobrevivido esos tiempos. Si estás escuchando esto, bienvenido, sobreviviente, a Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. En Creative Talks Podcast. Fer, podemos decir que hemos dedicado ya muchísimas horas de nuestra vida a ver contenido sobre comida, desde MasterChef, así le digo yo, MasterChef, en todas las versiones posibles, Hell Kitchen, donde terminas con este dolor de cabeza y algo te tiembla en el cuerpo, la serie del oso, que fue una de las mejores series que recomendamos justo del año pasado, que de hecho ya arrancó su segunda temporada, hasta filmes como El Menú, que también reseñamos como una de nuestras películas favoritas del 2022. Y Fer, a lo largo de estos últimos 18 meses hemos disfrutado el trabajo creativo de diseñadores de la comida, chefs, que con sus proyectos han sido reconocidos con estrellas Michelin y que sin duda nos han dejado entender el impacto de la creatividad, el diseño, la innovación que ha sido aplicada en el procesamiento de esos productos finales de una manera artística. Pero Luis Armando, hace 2 semanas, bueno, vino a este estudio, nos dejó una película para ver, se llama Hambre. Y definitivamente nos pareció algo fascinante para analizar en esta edición de Creative Talks Podcast. John, tienes toda la razón. No había reflexionado esto que compartes sobre si ha sido demasiado contenido sobre la comida. Y creo que no es casualidad. En el mundo que, como ya mencionamos al inicio, nos ha tocado surfear y sobrevivir, creo que uno de los grandes, no sé si llamarlo albergue o zona segura, es la comida, ¿no? Con que la comida siempre te reconecta con esa parte primitiva, no solamente de saciar tu hambre, sino, como bien mencionas, de entender como todo lo complejo que implica que un ingrediente llegue a tu mesa preparado de cierta manera. Hasta me dan ganas como de llorar, porque cuando lo ves así, cuando ves cuánto tarda un ingrediente, cualquier cosa en crecer, ya sea desde una lechuga, que digamos que es de los ingredientes que tardan menos, hasta otros ingredientes como, no sé, el caviar, se me ocurre, ¿no? Que de ahí su, pues, su costo que, y toda como que su, no sé, construcción y narrativa, porque pues es escaso, es un recurso escaso. Pienso en cada cosa, cada ingrediente, cada sabor y sobre todo me siento también, ¿sabes cómo? Como muy agradecida de haber nacido en esta parte del planeta, porque si bien hemos hablado que hay otros lugares fascinantes en términos culturales, etcétera, creo que esta región, y hablo específicamente de México porque es donde he crecido,
pues tenemos una variedad de ingredientes y una abundancia de ingredientes que muchos otros países envidian, ¿no? Y eso me hace sentir orgullosa, como decir, a ver, tu comida es patrimonio cultural del mundo, es, ¿no? Es interesante. Y creo, Fer, que agarrando todo lo que aprendimos de COVID, esa experiencia simultánea de todos los habitantes de esta nave llamado Planeta Tierra, creo que un gran lugar donde te refugiabas era la cocina. Sí. Creo que los que tuvimos el privilegio de sí permanecer aislados, porque hubo personas que no pudieron y tuvieron que salir, los que sí nos quedamos en la cocina. Muchos de nosotros aprendimos a cocinar, otros a hacer pan, por ejemplo, a oler. Recuerdo estos departamentos o casas donde vivíamos, cómo se impregnaban de olores de místicos a la hora de que se cocinaba. Creo que creamos una nueva relación con los alimentos, los sabores y los nutrimentos que nos incorporábamos a nuestro cuerpo. Y de hecho pasó algo muy interesante. Antes de la pandemia, en términos arquitectónicos, se decía que en los próximos años las cocinas iban a desaparecer, que muchos de los nuevos departamentos o nuevas construcciones ya no iban a tener cocina porque la gente pues comía afuera o etcétera. Claro, pero con la llegada de los deliveries, eso sí, también era una tendencia que venía. Pero creo que la pandemia como que dijo, no, esa tendencia no va a ir a ningún lado. Y al contrario, como bien mencionas, volvimos a cocinar. Y eso nos ha llevado a apreciar pues mucho más este tema del ritual de comer. Digamos que como análisis de tendencia, Fer, si no hubiera ocurrido la pandemia, de regresarnos a ese punto original, es decir, regresar al origen de dónde cocinábamos, tal vez se hubiera ocurrido ese tema de desaparecer cocinas de los departamentos porque la gente ya estaba comiendo fuera y pidiendo porque ya ni siquiera había espacio. Y dado el costo de vida y renta de que actualmente ese no ha bajado, la cocina era un lugar que podías prescindir. Claro, pero ahora ya no más. Pero ya no más. Y cuando Luis Armando nos dijo, oigan, necesitan ver hambre, y ya les contamos todo este listado de cosas que hay detrás, fue como de, ok, vamos a ver hambre. Tienes que saber algo. Y lo digo abiertamente, no tengo nada en contra de la cultura de ese lugar, de esta nave, pero me es muy difícil procesar contenidos que vienen de Oriente. Chinos, por ejemplo, me es difícil. Coreanos, me es difícil. Esto ocurre en Tailandia. Sí. ¿Okay? Digamos que no está tanto hacia el Oriente, pero aún así preserva alguna de las cosas que yo no me es fácil procesar la manera en cómo se narran y se viven las cosas en ese lado del planeta. Sin embargo, nos sentamos y lo vimos. Nos dimos cuenta que esta película estaba dentro del top de Netflix, cosa que me alertó todavía para mal, porque mucho de lo que hacemos en es evitar el algoritmo de Netflix. De hecho, muy pocas veces ya abrimos Netflix para ver algo, de no ser por Black Mirror, que coincido contigo, ya la vimos y no me gustó. Tenías toda la razón. Ya hablaremos de eso, pero bueno. Sí, pero tenías razón. No te distraigas. Y vimos Hambre, y voy a hablar de esta película sin decir spoilers, porque quiero que la vivas tú, pero quiero decirte 5 cosas que aprendí de este filme que he procesado y he racionalizado. Oye, cuidado, ya está sonando como revista Merca 2.0, ¿eh? No, nada de eso. 5 cosas que aprendí. Haciéndome un lado de eso, sí, como el titular, 5 cosas de Hambre que puedo aplicar en mi campaña de marketing. No, perdón, me desmarco ahora mismo de cualquier cosa que tenga que ver con eso. Rompo cualquier hechizo que sea, rompo cualquier maldición. Totalmente, lo siento, auditorio, pero sí hubo una serie de conclusiones que tuve. Primero voy a contar el preámbulo. Hambre nos cuenta la historia de una veinteañera llamada Aoi, que está en un restaurante familiar de fideos salteados en un lugar de Bangkok, que creo que debe ser como una colonia tremendamente popular. Y estando en ese hartazgo familiar del día a día, frente al fuego, cocinando exactamente lo mismo todo el tiempo, se acerca un cocinero que va a comer a este lugar y aprecia los sabores que tiene la cocina de esta mujer súper joven. Y le da una carta de invitación para dejar su negocio familiar y llegar a un restaurante que se llama Hambre, en donde se supone, y evidentemente esto lo vas descubriendo a lo largo de la historia, está uno de los chefs más importantes de la escena,
que sin duda es brutal, lo vas conociendo a lo largo de la película y vas entendiendo las actitudes de este chef que se llama Paul, y lo lleva a niveles brutales de estrés, de práctica dentro del filme. No voy a decir más cosas dentro del filme, pero voy a poner en la mesa, Fer, mi primera lección de las 5 que tengo. Primera lección: la importancia de la periferia. Tú me has dicho muchas veces en conversaciones, y por esa razón salimos a las calles cada vez que vamos a un lugar en particular, que tenemos oportunidad de ver otro país o otro estado o otra ciudad, salimos a las periferias para entender cómo es la vida real. En este caso, la cocina callejera, un puesto tradicional de noodles en un barrio obrero de clase baja, de repente con el tiempo se puede convertir en cocina de alta cocina. O sea, es como... es eso que ocurre en esos lugares, va madurando y llega a lugares de lujo con este toque místico que tiene esa periferia. Tú, Fer, a la hora de que me hablas de esa periferia, casi nunca en ningún lugar, cuando veo tendencias, siempre vemos cosas que ya se volvieron status quo, pero nunca vemos señales tempranas, primeras manifestaciones de la periferia. Voy a poner una cosa de la periferia. Yendo a un tianguis, por ejemplo, venden USBs con 2000 canciones top del momento, y es esa manifestación musical de cómo adquieren los barrios bajos, que no pueden estar comprando música o metiéndose en un lugar como Spotify, de repente sí tienen en USB toda la escena musical que deberían estar en este momento escuchando. Y esa señal de la periferia no la tienen las disqueras, cuando pudieran entenderlos y pudieran estar participando en ese modelo de manera activa. A este filme le pasa eso, la importancia de la periferia. Sí, de hecho, pues es que todas las cosas que hoy catalogamos como lujosas, exclusivas, trendy, pues, sorry, pero tienen su origen en las periferias, en el eslabón más bajo y que se considera, y pongo entre comillas, más bajo de la cadena, ¿no? Y eso me parece muy chistoso porque el otro día justo Rigoberta Menchú decía, ¿no? O sea, yo como quelites y cosas que me da el campo y las siembro, y luego me topo con que eso está en los restaurantes y la gente está pagando miles por algo que, pues, para mí es normal, ¿no? Y me da risa porque es verdad, es como pues todo lo que llega, en este caso de comida, pero aplica para todas las industrias, todo lo que llega a convertirse en moda o en algún estándar de algo, pues nació en las periferias, es ahí donde se gesta todo. Tú y yo hemos platicado decenas de veces cuando vamos por las calles de distintos países, por supuesto nuestro México, y vemos un lugar en la esquina donde vende una señora o señor su comida, y de repente en México puedes ver garnachas, y déjenme describir que es este maíz que puedes preparar en múltiples formas y entregarlo. De repente te dije, esto fue en 20 años, cuando el maíz sea escaso, esto va a ser un acto de lujo, que un humano haya logrado primero cosechar el maíz, procesarlo y con sus manos servir de este plato que hoy es tremendamente barato, pero que dentro de 20 años ese va a ser un acceso tan ilimitado que se va a volver justo en ese lujo. Y esto lo ves en el filme, ves esta ideología de la periferia, esta cocina familiar de escasos recursos se convierte en el sazón exacto que llama la atención para este chef que le invita evidentemente a su restaurante de lujo. Segunda lección, Fer. ¿Podemos ser así de perfectos? Recuerdo que cuando estábamos viendo la película y empezamos a ver el proceso con el cual ocurren las cosas dentro de la cocina, la obsesión, la perfección, la dedicación obsesiva real. Esto pareciera que estuviéramos viendo Whiplash, que en ese momento dijimos, es que esto es como Whiplash. ¿Recuerdas esta escena cuando está pegándole al ritmo de jazz y le saca sangre a los dedos? Hay una escena muy parecida cuando está tratando de encontrar el punto exacto de cocimiento de un corte wagyu, en donde es muy parecido a lo que está ocurriendo ahí. Y en eso regreso y te volteo a ver y digo, oye, ¿estamos siendo complacientes con lo que hacemos todos los días? Es decir, ¿estamos en una zona de confort creando con tanta felicidad y no nos estamos estresando para que esto quede perfecto, que todas las palabras que digo en el podcast sean exactas, que nunca me equivoque, que nunca tartamudee, que los deseos que tengo porque tengo un protector de dientes no ocurran y me obsesione por eso hasta que quede increíblemente exacto en tempo? Y de repente tú y yo nos quedamos diciendo, no lo sé, John.
De hecho, yo fui quien te dijo que no. Mire, yo estoy en una etapa de en donde no creo en la productividad, no creo en el perfeccionismo. Ya no, en algún momento de mi vida, dediqué gran parte de mi vida a ser perfeccionista y no me llevó a ningún lado. Y hoy entiendo que la perfección no existe. No es que antes no lo entendiera, pero no lo vivía de esa manera. Y para mí, claro que es brutal que existan personas que ejecutan de una manera casi perfecta las cosas y se obsesionan. Y qué bueno, o sea, qué bueno que existe esa clase de personas. Al igual que existen los atletas que intentan perfeccionar un deporte y llevarlo a su máximo nivel. Pero creo que eso no es para todos. Y en mi caso particular, no es para mí. O sea, yo estoy justo ahora y he discutido y estoy escribiendo un artículo al respecto sobre la zona de confort. Y yo estoy descubriendo que, honestamente, yo no quiero renunciar a mi zona de confort. No quiero alejarme de mi zona de confort. Lo que quiero es expandir mi zona de confort. Y eso podría sonar mediocre, dependiendo quién lo analice. Pero para mí la zona de confort es... No sé quién ni cómo ni cuándo nos hizo creer que estar en confort es algo negativo necesariamente, ¿no? Y creo que la película aborda mucho eso, como esta sobreexigencia que al final termina de manera muy trágica a dónde lleva a cada uno de los personajes. Y creo que la productividad es algo que se nos ha vendido, pues porque... al propio sistema le conviene que seamos productivos, ¿no? Es como tener una granja de, no sé, de pollos, pues te conviene que esas gallinas, en este caso, den muchos huevos y que sean productivas, ¿no? Y que no tengan ningún momento de improductividad, porque entre más productivas, más huevos y más ganas, pero al final las gallinas se mueren, ¿sabes? Entonces creo que yo no quiero ser una gallina en este sistema y es como, güey, pues no es que me arroje a la mediocridad, pero no me preocupa y a mí me pasa muchísimo y de hecho hay gente que me lo ha reclamado. En mi newsletter pues lo escribo en los ratos que puedo, a veces estoy en la computadora, a veces estoy en mi celular, a veces estoy en la tablet y pues honestamente no me da tiempo de ser perfeccionista y lo arrojo como está y hay gente que me dice todo bien con tu newsletter pero tu ortografía muy mal. Claro, yo lo sé porque no estoy ejecutando un trabajo de corrección de estilo ni me estoy dando el tiempo y yo estoy consciente de eso y puedo vivir con eso. O sea, tal vez en algún futuro contrate a alguien que me ayude a corregir todo eso y se dedique exclusivamente a eso, pero hoy no estoy ahí, ¿sabes? Y además hago el newsletter por gusto y nadie me está pagando, así que soporten. Es como creo que a veces sí, creo que debería como de, oye, ¿te gustó el concepto del contenido? Sí. Pues fuck. O sea, disfrútalo o cancélame. O sea, búscate a alguien que sea perfecto en su... Exacto. O sea, exacto. Y está bien. O sea, puedo lidiar con eso, ¿sabes? Yo creo que no, si yo fuera el chef, ¿no? Diría, ¿cómo es que no me di cuenta que me faltó una coma o que me comí una letra o que una palabra estaba mal escrita, ¿no? Exacto. Pero ya son cosas que honestamente no me agobian, no me preocupan. Que justamente esta película te lleva a ese lugar. Y creo que es un tema central de la película. Se vienen preguntas como... ¿Qué hace que intentemos alcanzar un propósito? ¿Qué impulsa a cualquiera a continuar a pesar de los obstáculos o presiones o perfección de lo que te tienes que convertir tan solo para lograrlo? Y eso es interesante, Fer, en el contexto en el que lo pones. Tercera lección. Por encima de los límites físicos y esfuerzo, también está tu ética personal. Y creo que hay una parte en el filme donde a hoy se da cuenta de que, ok, ya lo logró, ya está en el ritmo, ya está haciendo cosas dentro de la cocina, ya es alguien valioso dentro de la cocina, ya pagó ese precio y luego te vas a enterar cómo lo va pagando. Pero llega una puntualidad, tienen que cocinar en la selva, ¿no? Pero es un momento crucial, hay una bifurcación en la que tienen que tomar una decisión. Que es un tema de ética personal, porque ella se da cuenta de que lo que está ocurriendo está lindo, está mal. Pero está mal. Y en ese momento ella se bifurca, es decir, hay dos opciones en su vida, continuar y convertirse. Es un momento canónico. El momento canónico de la vida de ese ser humano ocurre en ese instante. Continuar y seguir el camino y convertirse en 10 o 15 años o 20 tal vez en ese chef
o irse y decir, basta, se acabó. Toma una decisión. Y evidentemente eso me lleva a esa decisión ética personal. Y me gusta esa parte porque la verdad es una parte que retrata muy bien que el no siempre es una opción. Y que el no es una oración completa. A mí me choca que no entendamos que el no es un enunciado completo, que no necesita un complemento o un acompañante. Cuando alguien te invita a un lugar y tú dices no, siempre espera que digas no porque, ay, es que voy a hacer otra cosa. O sea, el no siempre se espera que no sea un enunciado, sino que es solo una palabra que necesita una justificación o un acompañamiento. Y no necesariamente es así. O sea, un no es un no y ya está. O sea, y siempre tenemos la oportunidad de decir no, incluso en aquellos momentos que decimos, es que no tenía otra opción. Claro, y esto es una foto compleja, Fer, porque mira, para ser absolutamente realistas, a lo largo de tu día a día, todos los días, o sea, no hay un solo día que no ocurra, ocurren cosas, eres parte de un sistema que no es congruente. O sea, simplemente, al cocinar carne, estás siendo de una cadena donde alguien tuvo que sacrificar un animal o cosechar ese animal, ¿no? Como fábrica, como un producto que termina en un restaurante. O sea, desde ahí dices, puta, o sea, hacer cocinar está cabrón. Sí, está cabrón, pero ella de alguna manera en su modelo ético de las cosas funcionaba. Pero también hay una categoría de qué animales entran en la categoría de cocinable, ¿no? En lo que haces tú todos los días seguramente pasa lo mismo. Hay una zona que es aceptada y hay una zona donde ya rebasó esa línea ética. El valor de decir no, Fer, se convierte en algo que te da libertad. Porque en acto seguido de haber dicho no, a ella se le salieron otras más opciones. Claro, pero creo que eso es lo difícil. No vemos lo que hay del otro lado del no. Siempre nos cuesta trabajo cruzar ese umbral porque el no está asociado a la pérdida, al rechazo, al fracaso, al qué van a decir de mí y van a pensar que no fui lo suficientemente fuerte o resiliente o valiente. Pero al menos a mí en mi vida, el decir no me ha traído más beneficios que maleficios, honestamente. Cuarta lección. La competitividad te hace un esclavo más del sistema. Fer, tampoco voy a decir mentiras. Tener la conciencia de ir a un restaurante, probar algún platillo exquisito, deleitarse con las creaciones de los chefs, en verdad es una experiencia sublime. Yo ahora mismo valoro esa experiencia y cada vez que lo hacemos, en verdad lo hago con un nivel de conciencia increíble. Pero en este filme vemos la pornografía de la opulencia gastronómica en su máximo esplendor. ¿Y de quién? Sin necesidad de entender qué está pasando frente a ellos, solamente por el hecho de ¿lo puedo pagar? Ocurre toda esa escena que vemos dentro de la escena, dentro del filme. Por lo tanto, te das cuenta, Fer, que al final comer es un acto de poder. Y hubo una fotografía increíble que vino a nuestras mentes. ¿Te acuerdas cuando vimos Parasite, Parásito? Donde decían, el olor, hueles a pobre. También dentro de la cocina, lo que cocinas te da un olor y ese olor es un estatus, lo cual reafirma que el comer es un acto de poder. Sí, eso es brutal. Creo que también eso me causó bastante conflicto porque es totalmente cierto. O sea, me di cuenta que es que todo es político, ¿no? O sea, y comer implica una acción política también. ¿Qué comes? ¿Por qué lo comes? Etcétera. Y podríamos aquí desentrañarlo, pero totalmente es un acto de poder. Es un acto de poder. ¿Y te acuerdas que había una frase cuando decía, mira, es que los ricos podemos pagar por esto y los pobres solo comen para llenarse? Eso estuvo brutal. ¡Fuck! Y es realidad. Cuando tú y yo comenzamos a estudiar qué comíamos, y ojo, no hemos parado, o sea, por ejemplo, comemos muy bien, cuidamos conscientemente algunas de, o todas lo que comemos, pero de repente llega un fin de semana donde nos descontrolamos y vamos por las papas Sabritas y los Doritos y con un chorro de chile y nos sentamos a ver películas y de repente es como ¡damn! Perdimos, solo, no, solo nos llenamos, ¿sabes? Sí, y yo aquí pues ya he contado esta experiencia sobre todo en mis redes sociales, pero yo sí sané esa relación. O sea, yo sí comía por compensación. O sea, yo, como era un tema de indulgencia, de
güey, me siento de la shit, voy a comer para sentirme mejor. Y yo creo que, no sé, pero creo que todos hemos estado ahí. Pero al final del día, la verdad sí me sentí identificada porque pues, hubo un tiempo en mi vida en que sí comía solo para llenarme. O sea, no pensaba en nada más que satisfacer mi hambre porque pues no me alcanzaba para comer otra cosa, ¿no? O sea, yo me recuerdo muy bien, creo que esa es una situación que más está en mi cabeza, o sea, de que un día junté como, no sé, 10 pesos o algo así y apliqué la de que vas al centro, no al centro comercial, al supermercado, porque antes ya no, te daban muestritas de todo, que de jamón, que de quesito, ¿no? Por entonces supuesto. Fui con esos 10 pesos, primero me di mi gira por todo el supermercado para que me dieran esas muestras de jamón y queso y llenarme un poco. Y luego con esos 10 pesos me compré una lata de atún que me comía fuera del estacionamiento de ese lugar, ¿no? O sea, creo que por eso reconozco esa frase, porque sé lo que es comer para solo llenarte. Eso me lleva a la quinta lección. Regresar a las bases, desacelerar, regresar a lo que amas, cocinar para ti y para la gente que amas. Creo que la foto final es, ¿de qué sirve este éxito comercial, este reconocimiento público, si al final el sistema está diseñado para devorarte, procesarte, desecharte y nunca saciar ese hambre de su siguiente víctima? Sí, para mí la película se llama así no por los actos culinarios que ocurren dentro del filme. Se llama así porque el sistema que hoy tenemos tiene hambre y es un hambre insaciable, es un hambre que nunca se satisface y que nunca es suficiente. Y como bien mencionas, es un hambre que devora todo lo que está enfrente y a quien se deje y como se deje, ¿no? Y eso es algo muy duro. O sea, para mí la película es una representación del sistema, no solamente del sistema culinario, que también está, o sea, de la chingada. Sabemos que para llegar a ser chef tienes que atravesar una serie como de martirios, ¿no? Y maltratos, que es horrible. Pero más allá de eso, que insisto, no deja de ser horrible, es una representación de que todo el sistema es así, ¿no? Y a donde voltees, hay gente que tiene hambre y si puede pagar por saciarla, lo va a hacer, incluso infringiendo la ley o creando nuevas leyes, ¿no? Porque puede pagarla o puede crearla, ¿no? Sí. Tiene ese poder y ese acceso. Y Fer, vamos a cerrar este bloque, pero ¿en qué momento llega esta película? O sea, está llegando, tienen que saber ustedes que escuchan este podcast, que llega en un momento en donde ahora mismo dentro de BlackBot estamos redefiniendo a BlackBot mismos para los siguientes años. Y junto con Luis Armando Jiménez Bravo, que ustedes saben que es nuestro diseñador financiero, hemos sostenido un choque de tesis y antítesis, un choque espectacular, porque la postura de Luis Armando Jiménez Bravo, vista como alguien que está dentro del sistema financiero, que entiende perfectamente cómo funcionan esas leyes, cómo funciona el modelo lineal, ahora tiene que lidiar con dos antisistemas, Fernanda y yo, para crear un modelo que esté en el punto medio, ganándole quizá al tradicional, y probar de manera congruente que estos principios que hemos cosechado a lo largo de este tiempo pueden funcionar y son una opción para personas o compañías que están buscando algo nuevo. Es decir, la fotografía que nos deja el filme Hambre abre el apetito de construir y regresar al origen de cómo funcionaban las cosas y de que al final, Fer, tú y yo tenemos una postura muy puntual de ver al mundo, tratando de ser congruente y tratando de poner un nuevo modelo para lo que sigue, para los humanos que siguen, que seguramente van a necesitar un modelo de dónde agarrar o un modelo de dónde usar ante los temas que vienen. Creo que Hambre llega en ese momento y se ha convertido en uno de mis top 5 del año. O sea, hoy está en mi top 5 del año. Ya llegaremos a final de año a ver cómo son estos contenidos que vimos, pero está espectacular para ver. Una gran recomendación, sin duda, y que, como dices, llega en un momento preciso. Y pues que esperamos que ustedes también la vean y nos compartan qué es lo que ustedes sintieron, qué pensaron al ver Hunger o Hambre en Netflix. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y con todo esto, me encanta porque siempre, de alguna forma u otra, que nunca está planeada, los temas que traemos para el podcast están totalmente conectados. Totalmente, siempre. Y esta vez no es la excepción. Quiero hablarles
de un reporte que acaba de emitir hace unos días el Post Carbon Institute, para quienes nunca habían escuchado de este instituto, bueno, que en español sería como el Instituto Post Carbón. Es un grupo de expertos que proporciona información y análisis sobre el cambio climático, la escasez de energía y otros temas relacionados con la sostenibilidad. Y es un grupo que existe pues como una resiliencia comunitaria a largo plazo, así se autodefinen y me parece increíble esa definición, y existe desde el 2003. O sea, les doy este contexto para que no es como que un grupito de personas que apenas se les ocurrió hacer esto, no, llevan años trabajando y emiten este reporte que se llama The Great Unraveling, que en español sería el gran desmoronamiento. Así es duro, ¿eh? Y este es un concepto que tampoco es nuevo, lo acuñó Joanna Macy. Joanna Macy es una activista, para quienes no han escuchado hablar de ella, es una activista que desde mi perspectiva, ¿no?, y muy humildemente aspiro a tener la edad que hoy tiene ella, 94 años, y seguir haciendo lo que ella hace, ¿no? Ella, además de ser activista medioambiental, es autora, también es estudiosa del budismo, lo cual tiene mucho sentido, y pues se ha enfocado mucho en la teoría general de sistemas y en la ecología profunda. Es autora actualmente de 12 libros relacionados con estos temas, tanto ecoactivistas como ambientales. Y como les decía, con 94 años sigue en el estudio de la ecofilosofía, porque sí, eso existe, ¿no? Entonces, dándoles este contexto de quién es el instituto que emite el reporte y en qué concepto se inspiraron para crear el reporte, pues entonces, ahora sí. Ah, algo importante, Joanna Macy establece este término o este concepto en un libro casi homónimo que se llama The Great Turning or The Great Unraveling, It's Our Choice, que en español sería el gran cambio o el gran desmoronamiento, es nuestra elección, ¿no? Y de ahí se inspiran para ponerle nombre a este reporte. Dicho esto, bueno, el reporte es algo muy fuerte, y me encantan los contrastes que tenemos en este podcast, porque en el episodio pasado hablábamos de las marcas y hoy vamos a hablar de algo totalmente, digamos, anti eso, y está bien, eso es lo que me encanta. Y el reporte es de lo más sensato que he leído en los últimos meses, y no es que en el último par de años. ¿A qué me refiero con sensato? No es un reporte como los del Foro Económico Mundial, que a veces son muy propagandistas y alarmistas y como muy tendenciosos. Es un reporte que desde mi perspectiva está hecho con una objetividad y con un pragmatismo bastante fuerte, y eso me gustó mucho y por eso es que lo traje hoy a la mesa, ¿no? El reporte comienza explicando pues qué onda, qué es la policrisis, y abordan dos puntos, bueno, tres de hecho, tres puntos principales. El primero es que la policrisis era y es inevitable dadas sus raíces históricas. Dos, como resultado de la continua incapacidad para abordar esas raíces, pues múltiples crisis hoy se están presentando, ambientales y sociales, y no van a ser más que intensificarse para los próximos años y décadas. Y tres, a medida en que entramos en este periodo de desmoronamiento, se requieren nuevas formas de pensar y actuar en todos los niveles de la sociedad, desde, por supuesto, las políticas públicas y los responsables políticos, pero también los ciudadanos comunes, ¿no? Y eso me encanta porque no solamente es responsabilidad de unos y echarse la bolita de ay, los políticos o las corporaciones, sino también entender que cada uno de nosotros tenemos agencia, y eso pues es brutal porque es algo que hemos pues propagado mucho en este lugar o en este podcast. Ahora, ¿qué es la policrisis? Bueno, la policrisis es un concepto que trajo a la mesa el Cascade Institute. Voy a explicar rápido qué es este instituto. Es un centro de investigación canadiense que aborda crisis globales convergentes. Y bueno, ¿qué es la policrisis? Cuando las crisis en múltiples sistemas globales se enredan causalmente de manera que degradan significativamente las perspectivas de la humanidad. O sea, eso es lo que significa una policrisis. Un montón de crisis existiendo, explotando al mismo tiempo, degradando significativamente pues nuestras esperanzas y nuestra existencia y prevalencia, ¿no? Estas crisis producen daños mayores que de lo que
producirían cada una por separado, ¿no? Y eso es lo difícil, que ya están tan interrelacionadas, tan mezcladas, que ya no es como que, a ver, vamos a desenredarlas y resolverlo una por una, ya están lo suficientemente comprometidas entre ellas, que eso es lo complejo, ¿no? Poder resolverlas. Dado que es un tema sistémico, y ya hemos hablado justo de qué significa sistémico. Y bueno, el reporte aclara que estamos en un momento donde pues, totalmente es evidente que estamos en una policrisis y que pues es debido a un montón de factores, pero sobre todo que pues sabemos que están alrededor de los combustibles fósiles, que han, por un lado, permitido a la humanidad superar algunas cosas, pero por otro lado, pues han explotado los recursos a tal nivel donde pues ya no hay, pareciera que no hay suficiencia, ¿no? Es como una expansión, una explotación, una depravación del sistema, que eso ha tenido costos humanos y ambientales, porque preferimos obtener los beneficios a corto plazo de estos combustibles en lugar de pensar y reflexionar sobre lo que eso se iba a significar para las siguientes generaciones, incluso para otras especies, ¿no? Es decir, nuestra visión antropocéntrica, en donde dijimos, pues está bien, mientras esto dure, nos funciona, pero no pensamos a largo plazo, y eso obviamente hoy tiene estas consecuencias. Y que además, Fer, en el reporte señala que llevamos 7 décadas de hacerlo, pese a que en la segunda década, cuando empezábamos a hacerlo, los datos que empezábamos a obtener de esa actividad ya nos advertían que eso no era sostenible. Sí. Y aún así, durante dijimos, 5 décadas más, no pasa nada. Sí, decimos, ¿qué va a pasar? Bueno, me gusta una parte que quiero, en la cual quiero detenerme. El reporte es larguísimo, obviamente no vamos a poder hablar de todo el contenido, pero voy a hablar de unos puntos que a mí, de verdad, me estremecieron y quiero compartir con ustedes. Primero, la importancia que tienen los sesgos cognitivos en el tema de no aceptar la policrisis o no aceptar las consecuencias que está teniendo la policrisis, ¿no? Y me parece totalmente imprescindible reflexionar sobre estos sesgos, John, porque son sesgos que todos hemos tenido, por supuesto, y que la única forma de poder evitarlos es hacerlos conscientes, ¿no? Obviamente no se van a ir los sesgos, pero al estar conscientes de ellos podemos trabajar al respecto y volvernos eso, mucho más conscientes y tomar acción, ¿no? Entonces voy a hablar de algunos sesgos. El primer sesgo es que tenemos este sesgo de descontar el futuro. ¿Qué quiere decir? Que durante la gran mayoría de nuestra historia humana siempre ha tenido más sentido favorecer las recompensas presentes o cortoplacistas que imaginar sobre los posibles costos futuros. Entonces, este sesgo de que así se conoce como descontar el futuro, significa que siempre nos rendimos ante los beneficios de ahorita y no nos interesa qué es lo que va a pasar mañana. Y ojo, estoy mencionando estos sesgos porque no solo aplica a la policrisis, sino aplica a nuestra vida. O sea, ¿cuántas decisiones tomas para tu yo presente sacrificando a tu yo del futuro, ¿no? Eso es algo que hay que reflexionar. Segundo sesgo, el tribalismo y las dinámicas tanto de endogrupo como exogrupo. ¿Qué significa eso? Que durante la mayor parte de la historia humana, la conformidad con las expectativas de nuestra tribu y la desconfianza a las personas ajenas a nuestra tribu han sido claves para la supervivencia, ¿no? Entonces, a pesar de que las economías modernas tienden a promover la individualidad, nosotros siempre regresamos como al tribalismo porque es nuestra naturaleza. Pero algunas veces ocurre que haces las cosas porque los demás las hacen. Sí, ya te casaste, ya tuviste hijos, ya te endeudaste, tienes un auto, tienes un perro, tienes una casa. Son como cosas culturales que se comparten en el pensamiento occidental. Ajá. Y las replicas. Y que solo replicas, y no estoy diciendo que tener hijos, casarse, eso esté mal, sino que muchas personas lo hacen solo porque es parte del ritual tribal y no porque realmente quieran hacerlo. Sí, y, la pregunta es ¿por qué me casé? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué quiero endeudarme? ¿Por qué tengo una casa? Porque esas preguntas no ocurren porque se dan por default como estatus cultural. Sí, pero más allá de estar viendo eso, lo que se refiere a este sesgo en la parte ambiental es que tú consumes porque los demás consumen y tu justificación es, ay, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Claro. No sé, tiras porque todo el mundo tira y dices, ay, pues todo el mundo lo hace. A eso se refiere, ¿no? Sí, como, vas a las rebajas porque todo el mundo va a las rebajas. Exacto. Vas a las rebajas porque todo el mundo va a las rebajas. Compra Shein porque estuvo en TikTok. Sí, ¿no? Entonces, eso es el punto, que este tribalismo irracional
especialmente en periodos de incertidumbre, porque es cuando más nos arrojamos a estos comportamientos, porque como no hay nada más en qué confiar, dices, pues confío en lo que hace la mayoría, pues es lo que hace que también se agudicen estos temas y paradójicamente esto alimenta la polarización, la división e incluso la violencia, ¿no? Entonces ahí hay otro sesgo que reflexionar. Tercer sesgo, el sesgo de confirmación y razonamiento motivado. Cuando se trata de creencias profundamente arraigadas, es difícil romperlas, ¿no? Como el famoso, pues así se ha hecho siempre en esta familia, o en esta familia todo el mundo ha cumplido con estas expectativas, o ha hecho tal cosa, o lo que sea, cualquier, pongan ustedes ahí cualquier costumbre o cualquier tradición, pues no nos cuestionamos si realmente eso está bien o está mal, simplemente repetimos estos patrones. Otro sesgo es el sesgo de costo hundido. Que este me parece brutal porque es un sesgo hacia los sistemas, las políticas o las tecnologías que han recibido una inversión previa, es decir, aunque son insostenibles o injustas, como ya recibieron dinero, pues ya no queda más que seguir adelante con ellas, ¿no? O sea, como si el no fuera una posibilidad. Y es, mira, ya le invertimos un montón de dinero a la inteligencia artificial, pues ahora se tiene que hacer sí o sí, porque ya están aquí billones de dólares invertidos y pues no importa si esto está mal, si está bien, si ayuda o no al planeta, si se quema más energía, porque sostener esto en los servidores es un pedo, pues no importa. Y creo que este sesgo de costo hundido aplica un montón de cosas, ¿no? Es como el sistema inmobiliario. Pues mira, ya invertimos un millón, millones de dólares, pues ya no podemos hacer nada más, entonces hay que seguir con esto, ¿no? Y aplica todo, es como cuando tú te compras, no sé, un coche y ya no te gustó, dices, pues ya ni modo, o sea, ya lo tengo que usar porque ya lo pagué y pues ya ni modo, o sea, esa cosa que como ya pagaste, pareciera que ya no tienes otra opción y ya no hay forma de echarse para atrás. Luego tenemos el sesgo de los patrones. Que si bien reconocer patrones es algo que a nuestro cerebro le encanta hacer, es muy chistoso porque al reconocer esos patrones ya se vuelven normales. O sea, llega un momento que los patrones se dejan de ver como patrones y ya los normalizas, ¿no? Entonces, como ya están normalizados, pues ya, ya están ahí y cualquier cosa que sea diferente ya empieza tu mente a crear estas teorías de conspiración de no, pero es que seguro las vacunas son un mecanismo de control para, ¿no? Ahí es donde nacen, porque es como... Seguro como el tema del calor es porque quieren desviarnos de los temas importantes. Exacto. Entonces, eso es otra cosa que juega en nuestra contra, ¿no? Claro. Y por otro lado está la búsqueda de la novedad, que es un rasgo, pues que también es un parte de nuestros sesgos, en donde... Eso nos lleva a una cultura de usar y tirar, ¿no? Entonces, ya tengo una computadora, pero no tengo la más nueva. Entonces, quiero la nueva porque aunque haga lo mismo, no me importa, es la nueva, ¿no? O en lo que sea, en cualquier cosa, audífonos, teléfono móvil, celular, casa, coche, ¿no? Siempre es como más y mejorar, pero ya vimos que eso es un barril sin fondo. O sea, nunca vas a tenerlo más porque siempre va a haber algo nuevo. Y eso es algo que juega en nuestra contra porque al querer siempre lo nuevo, pues usamos, tiramos y vivimos en una cultura que es lineal, no es circular. Y por último, bueno, hay muchos sesgos más, pero este es el último que voy a mencionar. La dificultad para comprender el tamaño y la escala actual del proyecto humano. Y eso creo que para mí es imprescindible. O sea, en nuestra escala de tiempo personal... Al menos en México, la estimación de vida está entre 75 y 80 años, ¿no? Dependiendo si eres hombre o mujer, porque también eso varía. Tú te asumes como una persona, bueno, si es que estás reflexionando al respecto, porque hay gente que no piensa en eso, pero quienes sí decimos, bueno, pues voy a vivir en el mejor de los casos, de acuerdo al promedio de vida, puedes vivir más, pero 80 años, ¿no? Y no nos queda claro que sí, son 80 años tu vida, pero en una escala más grande, o sea... van a venir otras generaciones y en una escala tierra, bueno, pues ya te quedas ínfimo en esa inmensidad, ¿no? A lo que voy con esto es que nunca pensamos que somos parte de algo más grande. Siempre estamos como muy individualistas en nuestras acciones y en nuestro pensamiento porque decimos, ay, pues ¿en qué va a afectar que yo tire este papel aquí y no pasa nada? ¿O en qué va a afectar que yo no sí coma carne o no coma carne? ¿O en qué va a afectar que yo tire el agua o no tire el agua? Y esa falta de capacidad de vernos desde una gran fotografía donde solo somos parte de un gran sistema y no somos el sistema, eso también es algo que juega mucho en nuestra contra y que impide que hagamos una pausa
y enfrentemos este gran desmoronamiento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como que nos ponemos los lentes de, ay, no quiero ver esto, mejor voy a ver otras cosas, me voy a entretener, voy a comprar, voy a gastar y pues ya alguien lo va a resolver. Ahora, me encanta este reporte porque no solo nos dice, mira, esto está mal, no solo es diagnóstico, es prognóstico, porque nos dice, bueno, ante esta situación, que es bastante compleja, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí, obviamente, por eso les digo, no son ingenuos de, ay, pues todos tomémonos de las manos y esto va a cambiar, ¿no? Obviamente apunta a que los líderes de las industrias, los líderes de los gobiernos tienen que cambiar, o sea, sí o sí. Pero también nos dice que de manera individual y sobre todo habla de las personas, las familias y los hogares, respondamos ante esta situación, ¿no? O sea, es como es un problema sistémico, solo de manera sistémica lo vamos a poder resolver. Cada quien en su escala y cada quien desde su diversidad y su peculiaridad va a abordar estos desafíos. Entonces, subrayo que el reporte menciona que cada uno de nosotros tenemos agencia para responder con valentía y creatividad. Me parece brutal esa última parte, valentía y creatividad. Los siguientes años, a partir de ya, lo estás sintiendo con el calor, va a haber dos elementos imprescindibles para las personas que nos preguntan, es que ¿qué tengo que estudiar? No es que tengas que estudiar una carrera en particular. Hay dos habilidades desde esta perspectiva del reporte que tienes que desarrollar sí o sí, sin importar si eres ingeniero, contador, o si no estudiaste, o si no fuiste formalmente a la escuela. Necesitas desarrollar tu creatividad y tu valentía, tu resiliencia, porque eso es lo que se va a necesitar, no solo para trabajar, sino para sobrevivir. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿qué es lo que hace una persona, una comunidad, una familia o un ecosistema resiliente? Bueno, pues el reporte te dice, una comunidad o una persona, una familia resiliente es aquel grupo de personas o persona individual que se puede adaptar tanto a la disrupción a corto plazo como al cambio a largo plazo, manteniendo los aspectos esenciales de la identidad. Repito, es alguien o un grupo de personas que tiene la capacidad de adaptarse tanto a la disrupción a corto plazo como al cambio a largo plazo, manteniendo los aspectos esenciales de su identidad. De eso se va a tratar los siguientes años, de poder tener resiliencia, de poder desarrollar nuevas formas de pensar, de actuar y de ser. O sea, no nada más es desear el cambio y así, ojalá todo cambie. Tenemos que hacer cosas. Y el reporte nos habla de tres principales puntos en los que nos debemos centrar en este desarrollo de resiliencia. El informativo o el de información, el emocional / psicológico y el práctico. Y vamos a abordar, John, si te parece bien, rápidamente cada bloque. O sea, vamos a comenzar con la competencia de información. Porque, ojo, esto me parece imprescindible. O sea, esto es de lo que se va a tratar los siguientes años y estas son las cosas en las que deberíamos estar trabajando. Sí, a mí me parece absolutamente relevante porque la foto del mundo es ese caos. Viene un mundo caótico, científicamente hablando. No hay manera de evitarlo, excepto la actitud que ahora tenemos para poder enfrentarlo. Y este primer índice, Fer, a mí me llena de una responsabilidad total, porque no solo se trata de leer cosas. Pues la gente dice, sí, es que yo prendo la tele y veo cosas. No se trata de eso. Se trata de tener, por un lado, un desarrollo de pensamiento crítico de esas cosas. Por lo tanto, eso te da una dieta informativa. Es decir, logras ver lo que es una información científica de lo que es mero entretenimiento o lo que es falso, y mucho de la economía que viene en la política, la economía, entretenimiento, es la no distinción de qué es verdadero y falso. Por lo tanto, el pensamiento crítico es tremendamente importante. La otra es la habilidad de pensar en sistemas. Sí, y antes de profundizar en eso, John, yo quisiera mencionar algo muy importante, y es, dado lo que se va a venir, dado que la policrisis va a agudizar un montón de problemas, lo que va a pasar es que va a haber oleadas de voces, de informaciones, de contenido falso, verdadero, inteligencia artificial, mezcla. O sea, va a haber un grupo de personas que te van a intentar convencer de que el cambio climático no es real. Va a haber un grupo de personas, sí, que te van a acechar con información de, ¿sabes? No, estamos viviendo el mejor tiempo de todos los tiempos. O por el contrario, el peor tiempo de todos los tiempos. Es decir, todo se va a volver una guerra informativa por tratarte de convencer de una cosa o de otra. Entonces, por esa razón, como eso se va a venir, pero va
lo que quiero que entendamos es que esto se va a producir debido a las policrisis. Entonces va a haber muchos discursos en la mesa. Por eso es importante, como bien mencionas, John, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, que ya hemos hablado de qué es el pensamiento sistémico gracias a Donella Meadows, que es alguien a quien admiramos, que ella tiene un libro que se llama Thinking in Systems, que es para pensar de manera sistémica, lo cual recomiendo mucho. En lugar de volcarnos a un pensamiento de causa y efecto, el sol calienta porque está ahí arriba, ¿no? No solamente por eso, hay muchas razones. Entonces, creo que esa es una parte imprescindible. Y pensando justo en ese de manera sistémica, puedes entender ahora las causas que están originando este gran desmoronamiento. Una vez que lo entiendes, entonces ayudas a otros a comprender esto. Y finalmente exploras, y eso me parece brutal, Fer, explorar otras formas de ser y conocer, lo cual en síntesis significa cambiar el estilo de vida que tenemos hoy en este momento, tú y yo que estamos en este podcast, lo cual nos va a alimentar a explorar otras formas distintas de comportarnos, de aprender, de experimentar el mundo como se nos va a venir. Sí, también como hemos hablado en otros episodios, volver al origen, volver a la parte de esas formas indígenas de pensar y de entender que la modernidad no es la única salida o respuesta, menos ante los problemas que se vienen, ¿no? O sea, el dejar de menospreciar otras culturas, otras formas de ser, otras formas de habitar este planeta y prestarnos. Y yo creo que esto, John, es volvernos maleables, volvemos flexibles y darnos la oportunidad de cambiar y de cuestionarnos y decir, mira, sí, yo hacía esto y tenía este comportamiento, pero estoy a tiempo para modificarlo de poco en poco y comenzar a valorar cosas que antes creía que no servían para nada o estas formas holísticas de las cosas, etcétera. Creo que esta última parte de explorar otras formas de ser, de saber y conocer es crucial para enfrentar lo que viene. Ahora llegamos a la categoría 2, que son esta resiliencia emocional y psicológica. John, eso también me parece brutal, porque debemos pensar, y veámoslo con la pandemia, algunas personas nos recuperamos de la adversidad con relativa facilidad, con rapidez quizás, mientras que otras hoy siguen deprimidas. Y no es que unos seamos mejores que otros, es que cada persona tiene procesos de asimilación de la crisis de maneras distintas. Entonces, imagínense, si solo era una crisis llamada COVID la que nos atacó y nos dejó a muchos muy lastimados, tristes, heridos, en muchos sentidos, ahora imagínense la agudización de esto con las policrisis, porque va a ser crisis ambiental, crisis económica, crisis social, política, crisis cultural, crisis política, alimentaria. Crisis alimentaria. Ajá. Todo eso al mismo tiempo. Entonces, algo en lo que debemos ir trabajando desde ya es en nuestra resiliencia emocional y psicológica. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas técnicas, pero según los estudios hay 4 factores que son críticos en la resiliencia psicológica. La primera, la capacidad de hacer planes realistas y tomar las medidas necesarias para implementarlos. Desde ya, si tú dices, es que yo no sé planear, pues júntate con alguien, seguro alguien, un miembro de tu familia, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, júntate con alguien que te ayude a comenzar a entender qué significa planear y qué significa planear de manera realista. Por ejemplo, si vives en una ciudad como la Ciudad de México, donde hay 22 a 25 millones de seres humanos interactuando, en algún punto de los siguientes 10 años no va a haber agua. ¿Cómo vas a planear ese escenario? Es más, la respuesta es huye de ahí. ¿Cómo vas a salir de ese lugar? Si empiezas hoy en día a entender las causas y a planear ese momento, vas a tener una ventaja emocional interesante sobre las personas que solo los va a agarrar de sorpresa. Y eso aplica para todo, o sea, y no solo, a lo mejor la respuesta no es solo huir, a lo mejor la respuesta es un sistema especial de recapitulación de agua, no sé, o sea, tenemos que ir planeando, pero de manera realista. 2, un autoconcepto positivo y confianza en las propias fortalezas y habilidades. Tenemos que comenzar a valorar y apreciar y a creer que sí tenemos habilidades. Pues esta parte de decirte soy un imbécil, soy un tonto, nada me sale bien, no te va a ayudar. Necesitamos ser honestos y reconocer, ¿sabes qué? Yo soy bueno haciendo esto, reconozco mis habilidades que son, no sé, organizar, mis habilidades son conectar con las personas, mis habilidades son escuchar, mis habilidades...
tienes que comenzar a identificar tus habilidades y no solo identificarlas, sino valorarlas y dejarte de hacer menos de, ay no, yo no sé nada. Eso no va a ayudar a esa resiliencia. Mismo ejercicio de la Ciudad de México, pero ¿qué tal que tú eres un arquitecto? Pues ahora con tus habilidades y tu confianza y conocimiento, ¿cómo diseñas edificios o haces esta transformación de las habitaciones actuales para una captación pluvial y un verdadero aprovechamiento y reaprovechamiento del agua existente? Y es que yo creo que eso todavía está a una escala máxima. Yo quiero bajar esto a la vida coloquial de cualquier persona. No somos arquitectos, no tenemos estas habilidades. Como vecino, o sea, como vecino, ¿cuál es tu habilidad? O sea, creo que esa parte va a ser muy importante, reconocer en una unidad habitacional quién es bueno para qué, es buenísimo para saber cómo enfrentar las crisis. O sea, ya no solamente en tu profesión, que sí, obviamente, pero en la vida así del día a día, ¿sabes? En la vida cotidiana tenemos que empezar a reconocer en qué somos buenos, porque cada habilidad va a ser necesaria. Tercer punto, comunicación y habilidades de resolución de problemas. Eso también lo hemos dicho acá muchísimas veces. ¿Te acuerdas en el estudio de World Economic Forum que hablamos sobre el futuro de los trabajos? Esta es una de las top dos habilidades que están poniendo como necesarias en la humanidad. Número 4, la capacidad de manejar impulsos y sentimientos fuertes. Y esta parte va a ser crucial porque, ojo, imagínate este escenario. La gente va a entrar en caos. Va a haber muchos desplazados por el tema de cambio climático, lo cual va a hacer que muchas personas que viven en otros lugares se muevan a las ciudades que de por sí ya están saturadas. Los trabajos van a ser todavía más peleados porque entonces va a haber más personas, va a haber más oferta que demanda. O sea, va a ser un caos. Y si tú desde ahora no trabajas en estos, cómo lidiar con tus propias emociones, cómo administrarlas, cómo gestionarlas y cómo transitarlas, esto va a ser caótico totalmente para todos. Entonces, tenemos que estar preparados. No solamente es ir a terapia, sino en tu día a día practicar o tomar prácticas de gestión de emociones. Aquí en este podcast, no, pero en el de Bookshake, reseñamos un libro que se llama Big Feelings, que recomiendo muchísimo porque es un libro práctico que trae consigo acciones puntuales y ejercicios que tú puedes usar para administrar tus emociones en el día a día. Y de verdad son ejercicios que puedes poner en práctica ya, no son ejercicios complejos, son ejercicios que puedes poner en práctica en tu día a día y que te van a ayudar a este punto en particular. Y con todo esto en la mesa, al final del día, cuando mezclamos todas estas 4 habilidades, llegamos a un segundo punto en el que tenemos que usar todas estas habilidades para enfrentar todo lo que va a venir, ¿no? Y de hecho, en el mismo reporte recomiendan el libro de Resiliencia Emocional en la Era del Cambio Climático, que es un libro brutal de Leslie Davenport que contiene consejos detallados. O sea, este libro está pensado exclusivamente para la resiliencia emocional en la era del cambio climático, no para la era de la industrialización, no para la era del renacimiento. O de la caída del Bitcoin. Exacto, sino para la era del cambio climático. Y voy a decir rápidamente también los puntos que me parecen totalmente útiles. Primero, trabajar en desarrollar la capacidad de resiliencia emocional y ampliar tu ventana o zona de tolerancia. Es decir, tu umbral del dolor, ¿no? Tiene que irse ampliando, no en el mal sentido de que ahora te vuelves sadomasoquista, sino en el sentido de que tienes que ampliar tu capacidad de tolerar el estrés, de manejarlo, sobre todo de manejarlo, no de tolerarlo, sino de que saber. Y creo que aquí ejercicios prácticos, tanto de respiración como de sesiones de donde tú refuerzas tu propia confianza, ¿no? Ya el libro obviamente profundiza, pero aquí se refiere sobre todo a estar consciente y saber identificar esas señales que nos hacen sentir más o menos ansiosos, más o menos estresados, más o menos inseguros. Es muy importante trabajar en desarrollar la capacidad de resiliencia emocional. Segundo, construir una práctica de la tierra al centro, y eso me parece también excepcional. O sea, ya no es el humano al centro, ya es toda la vida al centro, de que en cada cosa que hagamos reflexionemos cómo eso tiene una concatenación con todo el sistema. O sea, aunque nos sintamos nosotros muy desconectados y muy individuales, todo lo que hacemos tiene una consecuencia a todo el sistema y necesitamos
comenzar a entender mucho más esos entrelazamientos que hay con el todo. Y me encanta porque dice desde cosas como escuchar música, prácticas de yoga, meditación, o sea, eso arte. Te puede ayudar a desarrollar esta sensibilidad de saber que estás conectado con el todo, ¿no? Sin caer en la parte como chamánica ni mucho menos, pero es una realidad, ¿no? O tal vez sí, Fer. O tal vez sí, también tienes razón. Procesar nuestros sentimientos sobre el gran desmoronamiento. Creo que algo que tenemos que hacer es comenzarlo a socializar. O sea, el quedarte tú con estas emociones y tratar de lidiar solo y navegar solo no te va a ayudar. Creo que tenemos que lograr tender nuestras redes de soporte, ampliarlas si es necesario, fortalecerlas. Si tienes amigos y cuentas con personas, cuídalas porque más que nunca las vas a necesitar en los siguientes años. Sé el amigo que tú quieres ser o sé el amigo que quieres que sean contigo. Creo que es muy importante porque vamos a atravesar emociones de dolor, ira, tristeza. Y insisto, solos no vamos a poder sortear esta gran crisis que está encima de nosotros. Por otro lado, construir comunidad, que va totalmente relacionada. John, ¿aquí quieres mencionar algo? Sí, creo que hace 3 semanas, cuando estábamos con una compañía y donde se sentaron un grupo de periodistas íconos de la industria, había una periodista que decía que sus acciones que hacía todos los días pareciera que estaba sola. Y que llegar a esa mesa donde había otros raros como ella, ¿no?, la hacía sentir que todo esto valía la pena. Eso es posible, o sea, cuando te sientes solo de que tú eres el bicho raro que está diciéndole a todo el mundo, oigan, cuiden esto, chequen esto, y nadie te pela, de repente tienes que saber que sí hay una comunidad allá afuera que lo está haciendo. Si los encuentras y compartes conocimiento con ellos, esto se siente mejor, se siente que va creciendo, y eso es lo que va a pasar. Muy pocos son los que van a empezar a entenderlo de inicio, y se siente solo. Es como una guerrilla que estás enfrentando para tratar de salvar tu vida y la del mundo, pero nadie escucha, pero de repente te das cuenta que conectando con los correctos sí hay una comunidad que se está apoyando mutuamente. Y sobre todo creo que en este punto, John, resaltar que no es cantidad, ¿no? No es como que, ay, necesitas tener 1,000,000 de amigos para estar bien. No, al contrario, es un tema de calidad, de conexiones profundas. A lo mejor solo tienes 3 amigos, pero son los amigos más incondicionales, los que te escuchan, los que te ayudan, ¿no? O sea, no necesitas ser como que amigo de todos. Es construir comunidad no es cantidad de personas, sino qué tan profundas son esas conexiones. Otro tema que también hemos recomendado aquí, incluso para los procesos creativos, pero aquí es para desarrollar esta resiliencia, es reconectar con la naturaleza y lo que es más que humano, ¿no? O sea, convivir con otras especies, convivir con otros contextos. Claro que yo sé que esto no todos lo podemos hacer, pero en medida de lo posible, desde cosas, y aquí quiero poner un acto subversivo que está ocurriendo ahora mismo, de una persona que es un biólogo, que está infringiendo la ley en el sentido que esto supuestamente no es posible. Tú no puedes plantar árboles en la vía pública porque pues, es parte como de la infraestructura de la ciudad, pero está dando recomendaciones de cómo sembrar árboles que no levanten las banquetas. Y me encanta porque esa es la parte de reconectar con la naturaleza, es la parte de hacer como esta subversión de decir, mira, aquí había un árbol, pues vamos a sembrar otro nuevo, ¿no? Porque se taló, porque lo que sea. Y creo que desde esas pequeñas acciones subversivas podemos reconectar con la naturaleza. Y bueno, John, si te parece bien, después de todo esto, vamos a la última parte, que es cosas prácticas para desarrollar la resiliencia. Bueno, ya vimos como la parte emocional, la parte psicológica, la parte de comunidad, que va a ser muy importante. Y ojo, por favor, no echen esto en saco roto. O sea, para mí sí son acciones, algunas de ellas que yo estoy poniendo en mi lista porque no las he desarrollado al 100%, pero que de verdad ahorita suena como que, ay, cálmense, ¿no? O sea, pero en serio, va a ser muy necesario. Va a ser, o sea, este reporte nos está dejando ver. Es como cuando te dicen, oye, en una semana vamos a quitar el agua porque vamos a arreglar las bombas, ¿no? Y tú dices, ah, no pasa nada, y no ahorras agua ni guardas agua en ningún contenedor y ahí estás. Bueno, pues esto va a ocurrir, pero no solamente van a quitar el agua en una semana, ¿no? Son muchas consecuencias, insisto, ocurriendo al mismo tiempo. Y tampoco quiero sonar alarmista, pero esto es real. O sea, lo que quiero que sientan es que todas estas herramientas, este botiquín de primeros auxilios, lo vamos a necesitar. ¿Qué acciones
Primero, evaluar la vulnerabilidad que enfrentas y qué puedes hacer. Eso es crucial. O sea, si tú vives eso en una zona costera, en una zona cerca de la playa, evalúa cuáles son los riesgos de inundación, de pérdida del ecosistema. O sea, en donde sea que estés, si estás en una gran ciudad, evalúa el riesgo del tema del agua. O sea, en donde sea que vivas, si tienes que evaluar. Si estás en una zona sísmica, si estás en una zona agrícola. De incendios, ¿no? Tienes que evaluar cuáles son las vulnerabilidades. Y puede que muchas no las puedas evitar. O sea, puede que digas, vivo en esta zona y yo no puedo controlar el clima, no puedo controlar que no haya agua o que sí haya, pero sí puedes controlar qué vas a hacer, qué vas a estar dispuesto a hacer para poder ser resiliente en esa situación. ¿Cómo puedes reducir tu vulnerabilidad? ¿Qué tipo de evaluación de resiliencia requieres? ¿Resiliencia de qué? ¿Cuál es el sistema que te interesa? ¿Cuál es su límite? ¿Es tu casa? ¿Es un ecosistema? ¿Es una ciudad? ¿Es un barrio? ¿Es una organización? O sea, tienes que hacerte estas preguntas. Son difíciles, pero las tienes que hacer. La segunda es obtén nuevas habilidades. Y ya dijimos algunas, ¿no? Como el pensamiento crítico o la capacidad de resolver problemas complejos, que al final del día es creatividad y esas habilidades van a estar ahí. O otra es, ¿sabes cómo sembrar? De repente tú y yo, Fer, hemos platicado de los Boy Scouts, ¿no? De hecho, era como un tema, al menos en mi generación, de burla de, ay, estos niños que... Pero de repente es, oye, ¿qué tal si un día nos quedamos sin electricidad, sin internet y este mundo moderno regresa a 100 años atrás? Exacto. ¿Qué sabes hacer? Y creo que desde cosas simples, John, como reparar un aparato. ¿Sabes reparar un electrodoméstico? ¿Sabes reparar una bicicleta? ¿Sabes, como dices tú, sabes sembrar? Ya hay un montón de información de, no sé, hidroponía que puedes sembrar. O sea, creo que esas habilidades, además de las que ya dijimos de pensamiento crítico, también están estas otras habilidades de la vida, pues, de cómo iniciar una fogata. O sea, yo no tengo idea de cómo prender una fogata sin fuego, ¿sabes? O sea, ¿Cómo cazar, Fer, en caso de que no haya supermercados, ¿no? Exacto. O sea, y yo sé, insisto, que esto suena como a estos güeyes, ¿qué les pasa? En serio, intenten desarrollar estas habilidades. Yo creo que la más importante es cultivar alimentos, reparar máquinas, temas de plomería, temas de cableado. O sea, yo no sé instalar, y eso que tomé clases de esto, pero no lo recuerdo, cómo hacer un sistema de conexión eléctrica, por ejemplo, ¿sabes? Yo, o sea, sí sé. Tenemos que volver a esas bases. Tercer punto, construir la cohesión social y fortalecer los lazos sociales, que creo que esta es una de las más difíciles. O sea, no conocemos ni a nuestros vecinos, ni sabemos cómo se llaman, ni qué hacen. Y no por chismosos, sino porque, insisto, si se necesita una cosa, ¿cómo sabes a quién acudir? Sí, hay gente que no conoce ni a su familia. O sea, duermen en la misma casa, pero ni siquiera saben quién es. Sí. Saben que es un ser ahí que llega, pero no saben qué piensa, sus obsesiones, sus cosas. Sus cosas favoritas. Sí, qué come, qué piensa del mundo, ¿no? Ya nos hemos vuelto desconectados del uno del otro. Y la siguiente es, ponte a trabajar. Es como, a ver, huevón, perdón, se acabó el tiempo, se acabó el crédito que teníamos, comienza a actuar a partir de ahora. Sí, el reporte obviamente no dice la palabra huevón, pero sí nos dice que necesitamos una mayor resiliencia en todas las funciones y sistemas esenciales, y que eso solo se va a poder llevar a cabo si actuamos. ¿Cuándo? Desde ya. No es como, ay, bueno, el próximo año voy a empezar. No, necesitamos actuar desde ahora. Y en todos los sentidos, como decías, John, si tú tienes conocimiento de algo, si tú sí sabes cómo incendiar una fogata sin fuego, puedes dar un curso, grabarte y compartirlo con tu familia, con la gente más cercana. No necesitas volverte youtuber de eso, simplemente con los que tienes cercanos, ¿no? Con tu familia, tus hijos, no sé. Y quiero decirte algo muy interesante. Todo esto que Fer ha traído, seguramente a ti te viene algo en la mente como de, ay, otra vez escuchando estas malas noticias en Creative Talks. No son malas noticias. Es una foto del mundo futuro. Es inevitable. Y quisiera los siguientes 2 minutos leerte algo textual que viene en las últimas páginas de este reporte. El gran desmoronamiento es un punto de inflexión en la línea del tiempo de la existencia humana. Como tal, tiene un significado a la par con el surgimiento del lenguaje, el desarrollo de la agricultura o la revolución industrial. Nunca la humanidad ha tenido tanto que perder y nunca se ha enfrentado a tantos desafíos a la vez en tantos sectores y en tan poco tiempo. El desmoronamiento es inevitable, dadas las tendencias de crecimiento extremas
e insostenibles de los últimos 2 siglos y especialmente de los últimos 70 años. Es psicológicamente desafiante contemplar el desmoronamiento de los sistemas humanos y ambientales. Para finales de este siglo, tanto la población humana en general como la economía serán más pequeñas, quizás significativamente más pequeñas, y la humanidad habitará un mundo de ecosistemas dañados, pero que se van a adaptar rápidamente y recursos en gran medida agotados. El desmoronamiento ha comenzado. Ya no es simplemente el tema de advertencias y pronósticos. Las consecuencias ya se están manifestando y empeorarán dramáticamente en los próximos años y décadas. Al responder al gran desmoronamiento, debemos permitir y alentar deliberadamente que algunas cosas cambien, incluso yendo tan lejos como para resistir activamente las fuerzas que empeoran nuestra situación, mientras que otras cosas deben protegerse del cambio destructivo. Si la humanidad cae en la culpa y se esfuerza desesperadamente por mantener el status quo que por su propia naturaleza no puede persistir, entonces el futuro parece ciertamente oscuro. Quizás si trabajamos juntos para construir una forma de vida verdaderamente sostenible, las generaciones futuras tendrán algunas razones para agradecernos. Es un reporte muy, muy duro. Y nada más quiero reflexionar un último punto, John, cuando decías, no son malas noticias. Sí son malas noticias, pero peores noticias serían que esto te agarre de sorpresa, que esto tengas la excusa de decir, yo no sabía que esto iba a pasar, yo no pensaba, no me imaginaba qué tan fuerte iba a ser la crisis, no me imaginaba a la gente muriendo de hambre, no me imaginaba a la gente desplazándose de lugares distintos, no me imaginaba la escasez de alimentos. Te está llegando el aviso de manera oportuna, te está llegando esta oportunidad de reflexionar y modificar y hacer un plan para poder surfear esta gran ola. Y esa es la buena noticia, el hecho de que tienes tiempo de poder todavía generar resiliencia. Ya no podemos hacernos de la vista gorda, como se dice coloquialmente, y tomar la actitud que tuvimos en pandemia de decir, ¡ay, qué sorpresa! Yo no pensé que esto iba a pasar. Hoy se nos está advirtiendo que esto tiene grandes posibilidades de ocurrencia. Y que estadísticamente y científicamente esto es lo que va a ocurrir y que lo que está ocurriendo. Creo que la buena noticia es que estamos dándonos cuenta de la noticia antes de que sea un fenómeno catastrófico. ¿Sabes qué, Fer? ¿Te acuerdas cuando crecimos bajo la crítica e inclusive nos burlábamos del concepto de los preppers? Un concepto que nace después de que el mundo vio estallar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, diciendo, wow, el poder destructivo que tenemos como humanidad en ese nivel atómico, ahora es nuclear, es brutal. Y evidentemente una generación completa que sí presenció esos acontecimientos iniciaron una cultura prepper en la cual se prepararon, pero porque ¿qué pasaría si estallara una bomba nuclear? Y los tiramos ya locos. Y nos burlamos de ellos. Sin embargo, todavía caía en el terreno de la posibilidad, porque económicamente hablando, a nadie le convenía volver a estallar una bomba como ese tipo. El mundo aprendió. Sin embargo, la posibilidad estaba ahí. Hoy, esto, Fer, que acabas tú de traernos a la mesa, no es una posibilidad. Va a ser una factibilidad. Científicamente nos han advertido desde los 70s y ahora ha acelerado esa conversación. Por lo tanto, lo que yo te estoy diciendo en este podcast, lo que Fer te acaba de traer, es que no tienes opción. Si escuchaste esto, no lo vas a desaprender. No se puede desescuchar. No puedes. Por lo tanto, la actitud con la cual podrías seguir viviendo los siguientes meses y años de tu vida es tomando una conciencia de exploración sobre qué significa ser un creative prepper, un preparacionista creativo. Y creo que es una actitud que podría darnos muchas respuestas, muchas soluciones, pero sobre todo tenemos un as en la manga. Ese futuro, que es una factibilidad, puede cambiar si tú y yo, y masivamente este grupo de creative preppers, nos preparamos para diseñar un mejor futuro. Es lo que nos queda a nosotros. Todavía hay tiempo.
Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Una edición compleja. Una edición que seguramente te deja vibrando, sintiendo cosas, entrando en una zona de malestar, pero por otro lado, con conocimiento de causa. Es esto que te estamos diciendo, ya a alguien le encantaría escucharlo. Es como dentro de 10 o 15 años, las personas que realmente no escucharon nunca nada de esto hubieran pensado, si hubiera tenido la oportunidad de conocerlo antes que todos, pues tú ya la tienes, ya la escuchaste. No es la primera voz, no es la primera vez, además, que vemos un reporte que nos avienta esta fotografía. Ya es constante. Y gente como nosotros, Fernanda, cada vez que estamos atentos a las señales, es un mundo que tendencialmente va para allá. Es la probabilidad de que ocurra, y como les había dicho, había una posibilidad. Esto ya es una factibilidad científica. Y eso te da herramientas a ti para poder tomar precaución, tomar medidas, y todo sigue apuntando a la creatividad humana. Y eso es algo que seguiremos insistiendo en este podcast todo el tiempo. Para los que quieren tener acceso a este reporte, se parte de la BCI. Y mensualmente estamos, de todos los reportes que colectamos, los entregamos en nuestra sesión mensual. ¿Todavía no eres parte de esta sesión? Únete a BlackCI, es gratuito, solo tienes que levantar la mano y nosotros te decimos cómo acceder a los contenidos, descargar los reportes, ser parte de estas sesiones donde están ocurriendo cosas fascinantes. Johnny, solo como recordatorio de lo que hablábamos hace un año, que es bastante cambiante cómo ocurre todo, hablábamos de esta película de todo en todas partes al mismo tiempo, y lo enlazo con lo que hablamos hoy porque eso es justo lo que va a pasar. Es la policrisis, ¿no? Todo pasando al mismo tiempo. Qué brutal analogía de los tiempos enlazados, Fer. Gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast. En verdad, wow. Y gracias por estar ahí y por vibrar con nosotros y preocuparte con nosotros. Y ahora que ya lo sabes, ahora nos toca actuar. Sirva este lugar, este podcast, como un punto de conexión, de interacción, de guarida para la resiliencia creativa. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó